deporte por dentro estaremos muy elásticos. En la Escuela de Gimnasia Holística. Una disciplina que se practica a través de movimientos y te lleva a vivir en armonía. Aquí en Holística buscamos la formación integral de nuestros alumnos, física, mental y emocional, a través de la gimnasia artística como fundamento de desarrollo y usamos también la modalidad de gimnasia para todos, es decir, la gimnasia de grupos. Tenemos grupos a partir de 2 años de edad hasta la edad que quieran aprender gimnasia. Los romanos de la República se dedicaron con entusiasmo a la marcha, la equitación y otros ejercicios gimnásticos. No pocas veces, después de un ejercicio violento, se arrojaban al Tíber, como los espartanos al Eurotas. Plutarco refiere que Julio César consiguió curarse de una neuralgia haciendo que un esclavo amasara sus músculos. Con todo, los romanos no practicaron nunca la verdadera gimnasia, la de los atletas. Solo tomaron de Grecia los ejercicios en los circos, adaptando a su carácter cruel los ejercicios griegos y transformando así en combates de gladiadores los juegos de los atletas griegos. Nuestras clases están enfocadas para ambos sexos. De hecho, la gimnasia en sus orígenes era varonil. Actualmente son mayormente mujeres las que lo practican en nuestro estado. Pero es un poco por la creencia que se tiene, pero sin embargo es la base deportiva en Europa y en Asia por todas las habilidades físicas y mentales que desarrolla la gimnasia. Bueno, pues vamos a tener una experiencia en gimnasia. Yo la verdad es que cuando estaba chiquitita hacía gimnasia, pero ahora nada. Pero me van a entrenar un poquito, vamos a hacer un poco de calentamiento para que vean que sí se puede, que si tienes ya edad un poquito adulta, no importa, vente y haz este deporte. A ver, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, empezamos lubricando, movemos cabeza arriba y abajo. Decimos no, de lado a lado, lateral, sí, así, muy bien. Ahora círculo grande, muy grande, hombros hacia atrás, sí, ahora movemos un brazo arriba y uno abajo. Muy bien, ahora hacemos, muy bien, separamos las piernas y círculo de cadera, ok, volvemos a juntar piernas y subimos y bajamos, manos en la cintura. Relevé, bajo, plié, extiendo, relevé y bajo, último, y nos quedamos lo más que podamos arriba, sin moverse. 7, 8, ok, muy bien. Una de las locomociones básicas y de las primeras que tenemos que aprender. Esto es la divertida. Sí, es elemental para la coordinación y las conexiones neuronales. Manos al mismo tiempo y pies al mismo tiempo. Primero manos, luego pies. Eso, muy bien. Y ahora si pueden ir más rápido que Camilita. Hasta ahí, Cami, y de ahí nos volteamos para atrás para que hagan de los dos. Muy bien. Esto es para tener explosividad en las piernas y condición.
Ajá, y ahí apoya toda la mano para que no se lastimen los dedos. Ajá, y ahí nos damos la vuelta para hacer del otro lado. Y desde aquí tratamos de que ya empiecen a trabajar en su postura. Entonces les pedimos que los hombros vayan hacia atrás, barba arriba. Y luego vamos a tratar de tocar nuestros pies, o si se puede, hasta el piso. Si ya toco los pies, entonces trato al piso. Puntitas, talones bien juntitos, espalda bien derechita, brazos en las orejas, sin subir los hombros para que todo esté en su lugar. Eso, y vamos a tratar de tocar nuestros pies. Eso, muy bien, así como Camilita. Y ahí nos quedamos. Otra vez puntitas, espalda bien derechita y ahora brazos a los lados. Y lo mismo, con las puntas para que esté más limpio. Eso. Y bajamos al piso. Y ahí nos quedamos. Ahí no importa qué tan lejos lleguemos. Sí. Y ahora trataremos de bajar al split. ¡Un cañón! Y ahí me quedo. Brazo. ¿Por qué Ips no está aquí? Son ese gole. Mucho espacio. Todo es con calma, ¿eh? Todo es con calma. Sí, muy bien. Lo importante es poco a poco. Irlo haciendo. Poco a poco. Yeyo, ponte a hacer esto. No, que lo hago todas las mañanas, Roxana. No manches. Gimnasia es una actividad física destinada al fortalecimiento y mantenimiento de una buena forma física del cuerpo a través de un conjunto de ejercicios establecidos. Algunas modalidades de gimnasia se practican como un deporte de competición, en el que se ejecutan secuencias reglamentadas de ejercicios que requieren equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, resistencia y control. El organismo mundial encargado de regular las disciplinas competitivas es la Federación Internacional de Gimnasia. Nosotros participamos principalmente a nivel competitivo en la modalidad de gimnasia artística y en la modalidad de gimnasia de grupos, es de fundamento no competitivo, pero participamos en los festivales nacionales y las gimnastradas mundiales, que son eventos, el evento internacional más grande del mundo. Este es parte del equipo que va a la gimnastrada mundial. Y bueno, estamos preparando una función de recaudación con el tema de el cascanueces. Estas son las españolas de Tchaikovsky. Parte de la preparación que deben tener, porque deben ser muy expresivas, coordinadas. Y bueno, la gimnasta, aparte de todas las acrobacias, necesita saber algo de ballet. Hola, yo me llamo Jimena Hernández Pale, tengo 10 años y me gusta la gimnasia porque me hace, de todo lo que he probado, es lo único que me hizo feliz. Soy Regina Vandala Prieto, tengo 9 años y me gusta la gimnasia porque yo veía siempre en la tele que las gimnastas hacían volteretas y llegué a Holística y veía varias cosas, pero no, me decían que no podía entrar. Un día llegué otra vez a probar y pude, y fue lo que más me gustó del deporte. Siento mucha emoción
porque somos el primer grupo de gimnasia de México que hemos podido ir a representar. Hola, mi nombre es Camila Huerta García y me gusta mucho la gimnasia. Entré desde que mi mamá estaba embarazada de mí y cuando ella empezó a venir aquí, se embarazó y cuando nací me empezó a llevar a esta escuela y desde ahí empecé a venir aquí. A mí lo que más me gusta hacer en la gimnasia son los arcos, los splits, los squats y los... ay, ¿cómo se llaman? Y la parada de pecho. Cuando yo fui a Veracruz a competir en un estatal, me fue bien porque gané en 3 primeros lugares y un tercero y un segundo. Y pues me gané una medalla. Hola, mi nombre es Sahara, tengo 28 años de edad y conocí esta hermosa disciplina, este hermoso deporte más a fondo cuando tenía como 15 años de edad. Me gusta mucho la gimnasia, se me hace un deporte muy completo. Personalmente me ha ayudado a vencer mis miedos. Hay muchos ejercicios que requieren mucha valentía, dejar a un lado los miedos, y a mí me ha ayudado en ese aspecto personalmente. Mis alumnos, yo di clases a niños chiquititos desde 2 años y medio de edad y pues jugamos, saltamos, corremos, nos divertimos juntos. Me encanta enseñarles, transmitir lo que yo aprendo en las mañanas, transmitirlo a ellos. Y me encanta el poder ayudarlos cuando ellos tienen miedo, cuando ellos tienen temor hacia algún ejercicio, poder ayudarles, porque yo sé lo que es cuando algún ejercicio te da miedo. Tengo varios gimnastas favoritos, pero una gimnasta que me gusta mucho es Alexa Moreno. La admiro mucho porque a pesar de que ha recibido muchas críticas, es una persona que ha demostrado que el físico no tiene nada que ver con lo que ella puede aportar o con lo que ella hace con su cuerpo. Entonces la admiro muchísimo, tuve una oportunidad de conocerla, no recuerdo en qué tiempo la conocí. Y es una persona humilde, es una persona sencilla, una gimnasta deportivamente muy buena, para mi parecer es excelente, y como ser humano igual, muy sencilla. Esta es otra de las coreografías que estamos trabajando para el Festival Nacional, inspirada en el paso doble y con el tema de corrida de toros. Parte del trabajo que hemos hecho para la interpretación del equipo, interpretando toreros y toritos con nuestros niños que son de diversas edades, y es el equipo que va al evento mundial de la Gala FIG, el escenario donde solo se presentan 20 equipos del mundo y que por primera vez México está presente con el equipo de Coatepec. Thank you.
La gimnasia moderna, regulada por la Federación Internacional de Gimnasia, se compone de 6 disciplinas: artística, rítmica, trampolín, aeróbica, acrobática y gimnasia para todos. Las disciplinas de rítmica y artística son las más conocidas por formar parte de los Juegos Olímpicos de verano. La disciplina de gimnasia en trampolín forma parte de los Juegos Olímpicos desde Sydney en el año 2000. Yo soy Abril Navarro Rosati y soy entrenadora y gimnasta, a diferencia de muchos muchos alumnos que llegan queriendo practicar gimnasia porque lo vieron en la tele o porque quieren aprender matching huepas o cosas así. Yo entré por otra razón. Mi mamá es la entrenadora, la directora de esta escuela. Entonces a mí me tocó simplemente crecer en este ambiente y para mí fue algo natural, normal, cotidiano estar en la gimnasia. Entonces mis primeros años no fueron realmente con mucho interés hasta que asistí a mi primera gimnastrada mundial y fue entonces donde dije, wow, sí se puede disfrutar de la gimnasia y hacer muchos amigos. Es una modalidad en la que hay mucho espacio para la creatividad y para explotar las habilidades de cada uno de los integrantes, no solo el mejor, sino, bueno, es que hay el mejor en muchas cosas, entonces todo mundo tiene lugar en esto. Y luego muchas cosas que uno podría hacer individualmente no se podrían hacer más que con un grupo o viceversa. Entonces fue una experiencia que cambió mucho mi vida e incluso regresé de ese evento queriendo ir al siguiente, a pesar de que no fuera nadie más, yo quería ir al siguiente. Y entonces fue como mi perseverancia la que hizo que lográramos ir a otro evento mundial. Y bueno, ahora ya tenemos 4 eventos mundiales y nos planteamos ir al quinto, pero no solo participar como hemos hecho antes, sino ir al mejor escenario de ese evento, que solo habíamos sido espectadores hasta ahora, y ahora pues somos parte de ese evento. El entrenamiento de cualquier gimnasta, de cualquier deportista, debe empezar con un buen calentamiento. Tratamos de que sea un poco divertido, no tan tedioso, aunque necesitamos que en el calentamiento desarrollen pues su fuerza, su elasticidad, estén listos para todo lo que resta del entrenamiento y los ensayos. Y bueno, por eso es muy importante que los alumnos lleguen puntuales para que empiecen todo su entrenamiento sea adecuado de principio a fin. Y bueno, después empezamos a dividirnos por áreas o ya sea por aparatos o si necesitamos ensayar una rutina. Nos dividimos por los grupos que necesitan trabajar más una parte, otra parte, con maestros a cargo. Y luego juntamos todo. Y bueno, dependiendo de cuál sea el objetivo que tengamos más cercano, ya sea una competencia, una presentación. A mí me encantaría invitar a toda la población a que haga gimnasia. Acabo de estar un año en Dinamarca, becada, y por parte de la gimnasia, y lo que me tocó ver es que la gimnasia, a diferencia de cómo se piensa que es muy elitista, allá lo manejan de manera básica para toda la gente, y eso me encantó porque les preocupa que toda su sociedad tenga el mismo nivel de salud y de desarrollo físico, que es básico, a poder caminar y no cansarme, correr, subir escaleras, bajar. La gimnasia te da muchas, muchas cualidades y pues sí, invitar a toda la gente a que se acerque a la gimnasia, que le pierda el miedo porque no es difícil, solo hay que intentarlo y trabajar. A
Algunos de los mejores gimnastas del mundo son los siguientes. Nadia Comaneci es considerada por muchos la mejor gimnasta de todos los tiempos. Además de las preseas obtenidas en campeonatos mundiales, europeos y Juegos Olímpicos, entre sus logros se encuentra el haber sido la primer gimnasta en obtener una calificación perfecta. Almudena Cid fue ganadora en la competición de gimnasia rítmica de los Juegos Mediterráneos del 2005, creadora de un elemento propio llamado el Cid tostado, un rodamiento de pie a pie en posición de espagat hiperextendido. Tomás González ha logrado llegar en 16 oportunidades a las finales del circuito de la Copa Mundial de Gimnasia, ganando 7 medallas en la Copa del Mundo. Evgenia Canaeva ganó 4 medallas doradas en la Copa del Mundo realizada en Portugal. En el Grand Prix de gimnasia rítmica, la joven de 19 años se consolidó como campeona, ganando por tercer año consecutivo. Svetlana Korkina participó en 3 Juegos Olímpicos, en los cuales ganó 2 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. En los campeonatos del mundo obtuvo 9 medallas de oro, 8 de plata y 3 de bronce, mientras que en los campeonatos europeos ganó 11 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Me llamo Rosa Isela Ortiz Juárez y tengo 13 años. Me gusta la gimnasia porque pues es muy padre, y más la artística, que es el baile combinado con la gimnasia. Me llamo Leslie Berenice Islas Díaz, tengo 13 años y me gusta la gimnasia porque puedo aprender cosas nuevas y hacer cosas con mi cuerpo, y porque me gusta hacer gimnasia de grupos, integrarme con mis compañeras, y pues me gusta que esté mezclado la música con la gimnasia. Me llamo Renata y tengo 7 años y me gusta la gimnasia porque mi hermana viene aquí y también me gusta entrenar, y estoy emocionada de ir a Austria porque para representar a México y conocer nuevos lugares. Me llamo María Antonia Pajola Romero, tengo 12 años y me gusta la gimnasia porque es como tener un superpoder y porque puedo estar con mis amigas todas las tardes. Yo me llamo Sara Sánchez Cuevas, tengo 13 años. A mí me gusta la de gimnasia porque te puede enseñar muchas cosas. Aparte que estás en un ambiente muy bonito, ¿no? Reunida con todo el equipo. Y tienes otro tipo de convivencia y aprendes muchas cosas. Después de ver excelentes coreografías y conocer un poquito más sobre la gimnasia holística, vamos a despedir este programa hipstriano. Pues ahí lo tienen, una disciplina con muchísimo ritmo y muchísima agilidad. Los invitamos a que sigan en Deporte por Dentro.